Hola, bienvenidos a Ninja Fobi con Roseros. Hola, hoy vamos a hacer chambarete al jitomate verde y rojo. Lo que necesitamos es una media cebolla, cilantro, 4 jitomates rojos, unos 6 jitomates verdes y 2 papas. 8 piezas de chambarete. Vamos a rebanar la cebolla en rodajitas de media luna, como estamos viendo en el video. Después vamos a rebanar el jitomate rojo, quitando las puntitas. Aquí vemos cómo cortamos el jitomate rojo. Ahora nos vamos a ir con los tomates verdes. De igual manera quitamos las puntitas y rebanamos todos los tomates verdes. Una vez que terminamos de rebanar los tomates verdes, también vamos a poner un chile que puede ser serrano o chile de árbol o jalapeño. Ponemos unas rodajitas y también vamos a poner un manojo de cilantro y luego vamos a rebanar las papas. Ya que rebanamos las papas, le vamos a poner un poco de sal al gusto y pimienta. Al chambarete le vamos a poner sal al gusto, pimienta negra, un poquito de mejorana. Aquí está. Y salsa inglesa. También podemos agregarle hierbas finas, pero yo nada más le estoy poniendo eso y salsa inglesa. En la ninja vamos a poner aceite de oliva y ya que esté caliente vamos a agregar todo lo que picamos. Entonces aquí ponemos el aceite. Si tenemos dientes de ajo también podemos agregar tres dientes de ajo. Prendemos la ninja en high, en sauté. Esperamos a que el aceite se caliente muy muy bien. Y entonces todo lo que picamos lo vamos a poner junto con el chambarete y mover constantemente. Para que se vaya impregnando de este aceite de oliva. Una vez que vemos que ya se está impregnando, le vamos a agregar una taza de agua. Y ya que vemos que más o menos está hirviendo esta taza de agua, vamos a cambiar la configuración de la ninja. Apagamos y vamos a configurar, cerrando con la tapa de presión, revisando la válvula de vapor que esté del lado donde nos escapa. Prendemos la ninja, ponemos pressure high. Ahora vamos a apretar el tiempo. Vamos a poner 40 minutos y luego estar. Una vez que ya salió el vapor, vamos a abrir con mucho cuidado la tapa. Recuerden que siempre tenemos que ver que el vapor ya no esté. Y bueno, ya nos quedó el chambarete. La carne queda muy blandita, como pueden ver, se desbarata
y el sabor de este chambarete es un poquito acidito y picoso. Espero que les haya gustado la receta. Miren, así queda. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.